Por eso vamos a hablar con Carolina Berardi de CEPA y de este informe y también de entender qué es lo que sucede entre la micro y la macro, qué es lo que tenemos que mirar primero o si lo que tenemos que mirar es directamente la realidad contundente del día a día de la Argentina. No lo sé, no soy economista. Hola Carolina, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo en Ecomedios. Hola, buen día Sara, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, te escucho porque es como que quiero tener una masterclass con vos, tratar de entender qué pasa, si no importa el blues, si importa el blues, si no importa el riesgo país, parece que ya no importa más, qué miramos, qué no miramos, se va a acomodar el país, no se va a acomodar, miramos la tapa del diario La Nación que dice que el superávit fiscal es para aplaudir y ponernos una cucarda, no lo sé, por eso te pregunto, para que nos des un poquito una masterclass en el día de hoy. Bueno, a ver, primero, si querés, al listado que mencionabas recién de Adorni, le podemos agregar unos cuantos ítems. A digo, ver. No importa el dólar, no importa el riesgo país, le podemos sumar, no importa la economía real, no importan los trabajadores, no importan los salarios, no importan los ingresos, y en ese marco es que nos propusimos hacer un informe desde CEPA para mostrar no solo la cantidad de despidos que está habiendo tanto en el sector privado y en menor cuantía en el sector público, sino también la cantidad de empresas que se están cayendo del sistema producto de esta recesión brutal que estamos atravesando en la Argentina. Digo, son las dos cosas, o sea, es la economía financiera que supuestamente le preocupaba al gobierno, pero tampoco le preocupa la economía real. En esa economía real es donde encontramos, por un lado, este informe del CEPA, que recién lo planteaba al aire, con respecto a la pérdida, en el mismo periodo que se perdieron, en 5 meses se perdieron 170.000 puestos de trabajo. Barra, pregunto, ¿esto lo tengo que sumar a lo que informó el Banco Central de cerca de 300.000 cuentas sueldos que se redujeron? Sí, a ver, son distintas fuentes de información que sirven para tener un panorama más completo, pero que siempre hay que ser cuidadosos en lo metodológico de saber qué registra cada una de esas bases de información. Lo cierto es que, por ejemplo, la cantidad de cuentas sueldo pueden estar representando muchas más cosas que un despido, digo, pueden estar representando que un banco le cierra la cuenta, cierra una cuenta porque no se estaba usando, cierra una cuenta porque la persona falleció, cierra una cuenta por algún movimiento extraño. Digo, quizás 300.000 suena un número un poco abultado en el contexto que estamos atravesando, pero eso no quiere decir que estemos hablando en este momento de unos 150, 170.000 personas que se quedaron sin trabajo en tan solo 5 meses del gobierno de Milei, que son los últimos datos que tenemos. Si bien ya pasaron 7 meses, los últimos datos registran hasta abril, por eso decía lo de los 5 meses. Me parece que eso, 150.000, 170.000 personas es un número un poco más aproximado que el 300.000 que mide las cuentas sueldo. Carolina, y por el otro lado también este informe está es observable en el escenario de las pymes, ¿no? Hasta 500 empleados. Pero hoy nos encontramos con una novedad no muy agradable, es el tema del informe de la UIA, de la Unión Industrial, y por el otro lado también lo que sucede con la empresa de neumáticos, que está hablando de un inicio de comenzar una ola de despido. ¿Es así? No sé si podés hablar con respecto a ese tema, si tenés información, a sí. ¿Qué se debe? A ver, los casos testigo que nosotros desde el CEPA estamos relevando son muy variados, digo, van desde una pyme que empieza a despedir o que incluso cierra, pero también grandes empresas. De hecho, un poco lo que nos propusimos en el informe es mostrar cómo, cuando vos mirás cuántas empresas se cayeron del sistema, la mayoría son pymes. Ahora, cuando vos vas a ver qué empresas son las que despidieron trabajadores, la mayoría son grandes empresas. Esa quizás puede parecer una sutileza, pero también habla de, si querés, de una cultura organizacional, de un entramado pyme que sostiene el trabajo incluso en contextos de crisis, porque la relación, el vínculo con un trabajador es bien distinta a la que tiene con sus trabajadores una empresa de más de 500 empresas.
de más de 500 trabajadores, perdón. Entonces, nos pareció un dato llamativo encontrarnos con que el 74% de los despidos son de empresas de más de 500 trabajadores, pero el 99% de las empresas que ya cerraron en estos 5 meses que están relevados en el informe son pymes. O sea, las pymes son las más afectadas, pero las más renuentes a despedir personal incluso en este contexto de crisis. Por el otro lado, también el otro escenario que tenemos, que uno comienza a preguntar a partir de que obviamente el gobierno de turno lo pone en agenda. Hasta hace días que el dólar blue se dispare, uno entendía dentro de lo que puede llegar a ser la historia de la Argentina, significaba un... casi te diría un aumento directo a precios, ¿no? Porque decíamos, o nos hicieron hacer entender que el número del dólar blue, o sea, el valor del dólar blue, era realmente lo que teníamos que comenzar a mirar. Adentro estaban las tarifas atrasadas, adentro había un montón de cuestiones que impactaban en la microeconomía, ¿no? Ahora parece ser que no es así. Entonces, ¿esta diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue aplicará en algún momento en la economía doméstica? Mira, yo te digo, una cosa es lo que el gobierno pueda decir a nivel discursivo y sostener que el aumento del dólar blue, pero no es solamente el aumento del dólar blue que estamos hablando de un dólar ilegal, es el aumento en general de los dólares paralelos que son legales, como el MEP, como el contado con liquidación. Y si vos trazás una serie de lo que pasó en las últimas 6 semanas, te encontrás que cuando el contado con liquidación creció, se trasladó a precios. Digo, las primeras 2 semanas de julio tuvimos incrementos de precios en lo que es alimentos, productos de consumo masivo, del 1,7% la primera semana de julio y de 1,9% la segunda semana de julio. Por eso ahí un poco, digo, el análisis es que a partir de esa escalada en los precios en las primeras 2 semanas de julio, producto o muy vinculado con este aumento que se había producido en el dólar contado con liquidación, pero también en el dólar blue, bueno, llevó al gobierno a tomar el fin de semana 2 medidas muy, muy extrañas, si querés, primero anunciarlas un fin de semana, ¿no? Eso siempre es un poco contraintuitivo, pero 2 medidas que parecieran bien contrarias a la caja de herramientas que tiene el mundo libertario, digo. Si vos me decías hace 7 meses que un gobierno libertario iba a intervenir en el dólar contado con liquidación, yo te hubiera dicho, no, eso no es posible, mira si van a hacer eso si son libertarios. Pero bueno, en la práctica terminan recurriendo a todo tipo de artilugios cuando ven que la inflación se les dispara. En definitiva, si querés, la inflación pareciera ser la única medida con la cual se mueven y bueno, y todo lo que contribuya a que la inflación suba va a ser descartado, todo lo que contribuya a que la inflación baje va a ser bien recibido. El tema es que uno no puede estudiar la macroeconomía solamente mirando una sola variable. Digo, mirar solamente la inflación y desconocer lo que pasa incluso ahora con las reservas internacionales, digo, estamos hablando de que van a resignar, acumular reservas en el Banco Central con tal de que no se les dispare la inflación. O sea, es supeditar todas las variables macroeconómicas a una sola, que es la inflación. Ahora, entonces, porque está gobernando un presidente que se autopercibe economista, entonces, o no entiende lo que está sucediendo. No, yo creo que él tiene que digamos, sostener un discurso y en pos de sostener el discurso, él lo que dice es, no, en realidad el objetivo de nuestra medida es secar la plaza de pesos. Digo, eso es lo que se dice a nivel discursivo, no dice esto que te estoy diciendo yo de, bueno, subió la brecha, se les dispararon los precios y entonces salen a hacer eso. Pero bueno, la verdad que les está haciendo bastante difícil justificar, por lo menos en su propio entorno, la medida que están tomando. Digo, hace 6 meses, 9 meses, lo criticaban a Massa cuando era ministro de Economía por intervenir justamente en los dólares paralelos. Bueno, hoy terminan recurriendo a esta medida con tal de que no se les dispare la inflación. Por el otro lado, en algún momento volverá a ordenarse
el dólar volveremos a tener otra vez una brecha que quizás a lo mejor no nos espante tanto, porque por otro lado el dólar blue bajó o el dólar MEP bajó a 1.300 y pico, estaba a 1.400 y pico, bajó casi 7, 8%, ¿no? Sí, un poco Ah. menos, pero por ejemplo, en el día de hoy están subiendo nuevamente tanto el MEP como el contado con Bien. liquidación, pero lo que me parece importante es señalar a costa de qué, Bueno, digo, a costa de qué, bueno, por lo ahí menos va. en términos financieros lo que estamos viendo es que están bajando las cotizaciones de los dólares paralelos a costa de un desplome de los bonos, tanto medidos en dólares como medidos en pesos. Y por ende, un incremento del riesgo país. Entonces, a Contanos y mediano explícanos, plazo. perdón, Carolina, Sí. contanos y explícanos a los que no sabemos qué significa el riesgo país, qué significa lo que está sucediendo con el tema de los bonos y qué es lo que está posiblemente leyendo, infiriendo el mercado para que suceda esto. No sé si fui clara con la pregunta. Sí, perfecto, te entendí. A ver. En general, las cotizaciones de los bonos lo que reflejan es cuán posible o cuán previsible es que efectivamente esa deuda, porque los bonos en definitiva son deuda, se paguen, ¿no? Entonces, cuando los bonos cotizan muy poco, o sea, son muy baratos, es porque hay un alto riesgo de que esa deuda no se pague. Entonces, ¿qué es lo que está leyendo el mercado? Le está diciendo al gobierno, si vos no vas a acumular dólares, ¿con qué nos vas a A pagar a pagar. nosotros, bonistas, o sea, tenedores de deuda argentina, todos los dólares que nos tenés que pagar en el corto plazo? Porque digo, estamos hablando, por ejemplo, en el 2025 Argentina tiene que pagar 9 mil millones de dólares solamente a bonistas privados, ¿no? Si no acumulás dólares, porque estás tirando los dólares, tirando es una forma de decir, ¿no? Pero digo, usando los dólares para bajar la brecha, ¿con qué dólares nos vas a pagar a nosotros? Entonces, hay una percepción de, che, estos bonos, esta deuda no se va a pagar, si no se va a pagar, yo me desprendo del bono, lo salgo a vender y cuando todos salen a vender los bonos, las cotizaciones de esos bonos caen. Bajan. Esto es de alguna manera un indicio para que el mercado está diciendo, che, no te creo, che, estoy Y dudando. sí, yo creo que. A ver, si lo tuviera que resumir en una oración, Sí. te diría que el mercado le está pidiendo a Milei señales vinculadas al cepo cambiario, a cuándo vas a levantar las restricciones cambiarias, qué vas a hacer con el dólar, con el tipo de cambio, y el gobierno le está respondiendo, si querés, con política fiscal y monetaria. Le está diciendo, mirá, tengo superávit por sexto mes consecutivo, mirá, estoy secando la plaza de pesos. Entonces pareciera como una conversación en la cual están hablando distintos idiomas. Esa es la sensación que tengo en estos días, porque le piden definiciones de un tipo y hacen oídos sordos. Digo, le preguntan al ministro de Economía, che, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la hoja de ruta para salir del cepo? Y el ministro de Economía dice, no lo sé. No hay plazos. Y por Entonces, bueno, el mercado se impacienta ante esta incertidumbre. el otro lado también Caputo confiaba. No, yo recuerdo, ¿no? Que Milei decía, acá en el celular tengo mensajes que me van a dar bolsas de dólares, fondos internacionales. ¿En qué quedó todo eso? Sí, bueno, también decía que el ajuste lo iba a pagar la casta, ¿no? Bueno, O sí, sea, eso ya es en directamente otro una plano, pero leyenda. es exactamente lo mismo. Digo, llegaron al gobierno diciendo que tenían los dólares para dolarizar y ni siquiera tienen los dólares para salir del cepo. Yo digo, no sé qué parte es de mentir descaradamente y qué parte es de confiarse de más, digamos. Pero la realidad es que el ministro de Economía ha salido a pasar la gorra por todo el mundo y no ha encontrado a nadie que le deposite un Y si centavo. no, y si pasa la gorra, cuando pasan la gorra los artistas y se encuentran con una gorra suculenta es porque el artista es bueno. O sea, acá si pasa la gorra y la gorra está vacía, ¿qué quiere decir? ¿Que el artista es malo? Por lo menos no está haciendo lo que quien aporta está esperando. Digo, me parece que en general los inversores están esperando otro tipo de medidas
otro tipo de avances que hoy no están sucediendo. Principalmente esto que te decía, o sea, hasta que no levanten el cepo cambiario, no creo que alguien venga a invertir a la Argentina, pero además, digo, cualquier inversor está viendo que vos tenés de frente vencimientos en dólares muy fuertes y en el corto plazo no estás resolviendo eso. Digo, por más que el gobierno diga que con el RIGI van a llover dólares y vamos a solucionar el problema de la restricción externa en la Argentina, la realidad es que en ese régimen de incentivo a las grandes inversiones, que forma parte de la ley bases, vos le das a los exportadores que ingresen a ese régimen la posibilidad de disponer libremente de esos dólares, con lo cual ni siquiera si vinieran esas inversiones y si lograran aumentar las exportaciones argentinas a partir de esas inversiones, ni siquiera son dólares que van a quedar acá. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿con qué vas a pagar la enorme deuda que tenés en la Argentina? ¿Será que Milei se autopercibe economista, doctor en economía y bueno, a lo mejor la autopercepción no es tal como se autopercibe? ¿Sabe de economía Milei? Bueno, a ver, ahí por lo menos los indicios indican que es, digamos, una teoría, tiene una teoría en su cabeza y que tiene por lo menos dificultades para correlacionar esa teoría Con la o realidad. llevarla a la realidad. Exacto, la realidad es mucho más compleja de lo que cualquier teoría económica te puede señalar y ahí. Por eso nosotros desde CEPA siempre reivindicamos desde la heterodoxia, bueno, la economía es una ciencia social, digo, y hay que pensarla en el marco de disputas de poder, de cuestiones que escapan a lo que puedes aprender en un libro. Claro. Pero bueno, en ese sentido, pareciera que Milei estudia la economía como si fuera un dogma, ¿no? Como, Claro. bueno, es esto, y cerradito acá, y nada se escapa de esa teoría. Carolina, como para no abusar de tu tiempo, estamos hablando con la economista Carolina Berardi del CEPA. Entonces, como para entender, porque lo mío es lo social, lo de economía lo leo, pero como para Bueno, pero entender. yo te acabo de contar que la economía es una ciencia social. Sí, ya sé, tiene un gran impacto en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, pero cada vez que digo eso me cagan a pedos. Entonces vuelvo y te pregunto, con respecto al inicio de esta conversación, que tiene que ver con que esto que hicieron para ajustar la brecha, que en realidad no dijeron que lo hicieron para ajustar la brecha, pero que en realidad tiene que ver con eso, con ajustar la brecha. Duró media hora porque el dólar blue me estás diciendo que ya se disparó. El dólar paralelo, tanto el MEP como el contado con liquidación, en lo que va del día, subieron más de un punto. Ah. Pero bueno, digo, en algún momento debería por lo menos estabilizarse en algún nivel, encontrar un nivel en el cual se estabilice, pero dudo que volvamos a los niveles de brecha cambiaria que tuvimos en un momento en el cual el mercado apostaba todo por el plan Milei Caputo, que prácticamente si vos le sumabas el impuesto país, la brecha era nula. Sí. Digo, veo muy difícil que se vuelva a esos niveles, pero sí quizás abajo del 55% que llegó a tocar el viernes. O sea que entonces el superávit fiscal que tanto se festeja no es tan así. No, a ver, el superávit fiscal existe, después podemos discutir lo mismo que te decía al principio, bueno, ¿a costa de Por qué eso digo, alcanzaste esa el fue la superávit pregunta. fiscal? Bueno, a costa de que ajustaste a los jubilados, que paraste la obra pública, que redujiste sustancialmente los subsidios y por ende las tarifas se fueron por las nubes, digo, es a costa de todo eso que se alcanzó el superávit fiscal. Pero bueno, desde el gobierno y lo mismo que te decía antes, desde su teoría, con eso alcanza, me parece que un poco el mercado le está diciendo, bueno, con eso no nos alcanza a nosotros. Bueno, me recuerdo los tiempos de Macri, ¿no? Cuando el mercado le dio la espalda. ¿Estamos en esta instancia parecida? Por lo menos le están pidiendo algún tipo de señal. Hasta que el gobierno no la dé, creo que esta volatilidad que estamos atravesando no va a frenar.
Pero bueno, estará en el gobierno y qué herramientas utiliza para mandar esas señales. Carolina Berardi, gracias por estar aquí en Tercer Tiempo, ¿eh? Como siempre. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Un gran placer. Adiós. Bueno, ahí tenemos en los medios, en 1440 el dólar blue. Me parece que está más que el día anterior. Pero bueno, ahí escuchaba y explicaba lo que decía Carolina Berardi del CEPA, ¿eh? Todo lo que tiene que ver, como todo siempre, posiblemente en todo lo que tiene que ver con el tema de la economía, es esta frase común que es la frazada corta, ¿no? A mí me gusta más hablar de, más que eso, es posiblemente, como recién decía la economista, ¿es a costa de qué? ¿Es a costa de qué?